Hablaremos esta noche de Casanova. Contaremos otra vez una de las tantas historias de Casanova. Por supuesto, con una hermosa mujer, en este caso, la hermosa Louison Morphy, así se llamaba. Vamos a París, año 1753. Casanova estaba en un teatro con la intención de seducir a alguna muchacha. Y cuenta en sus memorias que mientras observaba atentamente a la gente que llegaba, se le acercó un hombre gordo, muy bien vestido, que le preguntó si era extranjero. Estaban en París, ¿no? Casanova respondió que sí. Efectivamente, él era veneciano. Y después el hombre le preguntó cómo encontraba París. En el momento en que Casanova se deshacía en alabanzas acerca de la ciudad, entró al palco una dama enorme, cubierta de pedrerías. Escribió Casanova. Leo las memorias, ¿eh? Sí, las tiene ahí las memorias de Casanova, ¿eh? Su enorme volumen me impresionó y estúpidamente dije al hombre que me había dado conversación: ¿quién es esa gorda? Sí. Respetuosamente el hombre respondió: es la mujer de este cerdo. Que este cerdo que está pensando en una próxima golpiza. Casanova, perturbado, pidió un millón de perdones. Y el tipo aflojó, y se hicieron amigos. El hombre, que se llamaba Beauchamp, era recaudador de finanzas de la corona y presentó a Casanova a algunos personajes del espectáculo de París. Y gracias a Beauchamp, Casanova conoció a una actriz de apellido Murphy. Y un día fue a la casa, y la actriz parece que ofrecía una cena. En esa casa, Casanova quedó deslumbrado por la belleza de una hermana de la actriz. La muchacha tenía 16 años, se llamaba Louison Morphy. Esa noche, ya como Casanova, se emborrachó y Louison se ofreció a dormir en su cama. Mejor dicho, al revés, le ofreció su cama para que se quedara a dormir. Y ella durmió junto a él, casi desnuda, como era su costumbre, pero no pasó nada. Casanova declaró haberse despertado enamorado, como tantos de nosotros. Y desde entonces la cortejó. Le confesó su pasión, le compró collares, le suplicó a la hermana que intercediera y que hablara maravillas de él, y hasta fingió nuevas borracheras para ver si podía acostarse otra vez junto a Louison. Pero la muchacha no estaba dispuesta a entregársele. Casanova insistía con sus halagos, sabía que aquellas hermanas pasaban algunas dificultades económicas, hasta ofreció a la hermana mayor algún dinero, en fin. Pero no hubo caso, Louison no lo correspondía. Un día, como nuevo gesto, Casanova contrató un pintor llamado Gustav Landberg para que retratara a Louison y logró que ella posara desnuda. Al pie del cuadro, Casanova hizo escribir la palabra O Morphy. En realidad, en griego, hermosa es O Morphos. Bien. Igual la tipa no se dio mucha cuenta. Gustav Landberg, el pintor, se quedó contento con el resultado de su propio trabajo y le preguntó a Casanova si no le molestaba que hiciera una copia para mostrar a diversos marchands y hacer algún dinero. Casanova aceptó. Hasta estaba contento por el hecho de que la belleza de su amada Louison se conociera en otros lugares. Pero sucedió algo inesperado. Lambert fue un día al Palacio de Versalles a mostrar sus trabajos y lo recibió nada menos que el señor de Saint-Quentin, que era
el encargado de buscarle minas a Luis XV. Nada menos. Cuando vio el retrato de Luisón, preguntó quién era esa mina. Y calculó que una joven tan hermosa complacería a su amo. Y fue y le mostró el retrato al rey. Luis XV quedó maravillado y al día siguiente dio la orden de que Luisón fuera llevada a Versalles. La noticia llenó de alegría a las hermanitas Murphy, porque ser la amante del rey significaba para ellas una fortuna considerable. Pero el pobre Casanova quedó despechado. Aquel último gesto del cuadro había servido para que otro, y nada menos que el rey de Francia, la amara. Así suele pasar, ¿no? Nuestros mejores gestos suelen ser los que contribuyen más a nuestra desgracia. Pero esto también es mentira. Esto que acabo de decir es absolutamente falso. Apenado a Casanova, ni siquiera intentó oponerse. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y Luisón fue a Versalles, la recibió el mayordomo de los reales placeres. Qué lindo ser mayordomo de los reales placeres. Qué responsabilidad, ¿eh? Y la metió ahí en un pabellón del parque. Ese parque no era otro que el famoso Parque de los Ciervos, en donde Luis XV tenía una especie de harén, vamos a decirlo, ahora que estamos solos. Como hemos contado alguna vez, muchas de las chicas que estaban allí habían llegado por pedido de la propia favorita, Madame de Pompadour, para que el rey obtuviera de aquellas muchachas lo que ella no podía brindarle, porque la Pompadour tenía un temperamento bastante frío para el amor, y quería que el rey se mantuviera a su lado, y para conseguirlo, le conseguía minas. Y tuvo éxito, porque la Pompadour estuvo junto a Luis hasta que ella murió, y él la lloró muchísimo. Tras pasar algunas horas en el pabellón, Luisón fue presentada al rey. Luis la besó en ese momento y Luisón empezó a reírse a carcajadas. Preocupado, el rey le preguntó qué le pasaba y ella respondió: me río porque os parecéis al tipo que está en los escudos de 6 francos. Bien, digo yo ante la risa de nuestro público. Aquella ingenuidad enamoró a Luis. ¿Vio cómo es uno? Es así. Se enamora de esas ingenuidades hasta que esas mismas ingenuidades empiezan a reventarnos la paciencia. Que es muy rápido eso. Eso ocurre al día siguiente. Sí. Especialmente si uno es Luis XV. Bien. Luis le preguntó si deseaba quedarse en el palacio. Luisón respondió que dependía de su hermana. No de su hermana Barton, sino de la hermana de ella. Ajá. Bueno, la hermana enseguida le aseguró al rey que se iban a quedar tanto como fuera posible. Contento, entonces Luis pagó una fortuna por el retrato de Luisón y la tuvo junto a él algunos años. No solo al retrato, sino también a ella, Luisón. Durante todo ese tiempo Casanova quiso saber de la vida de Luisón, iba a la casa de la hermana, preguntaba por ella, recibía alguna clase de compasión, se le decía que no penara y que el destino de Luisón era un rey. Al cabo de un año, Luisón dio a luz un hijo que, como tantos otros hijos del rey, fue a parar vaya a saber dónde. Luisón cayó en desgracia a los 3 años de llegar al palacio y la cosa fue así. Una cortesana, Madame de Valentinois, que estaba celosa de Luisón, le dijo un día que para hacer que el rey se divirtiera no tenía más que preguntarle cómo andaba la vieja, en alusión a Madame de Pompadour. Y contenta por tener nuevas armas para hacer reír a Luis, esta chica se presentó un día y le hizo esa misma pregunta. ¿Qué tal, Luis? Dice, ¿cómo anda la vieja? Así se lo dijo. Sí. Y el rey se sobresaltó porque no admitía que nadie se mofara de la favorita. Y la echó para siempre de Versalles. Casanova, enterado de esta desgracia, quiso volver a verla e intentar por fin su conquista, pero no pudo. Antes de despedir a Luisón, Luis XV mandó
que le dieran dinero, que en realidad debía aportar como dote a un oficial bretón. Luisón se casó con aquel oficial, se fue a vivir lejos de París y Casanova no la volvió a ver jamás. Del matrimonio de Luisón con el bretón nació un hijo y en 1783, muchos años más tarde, Casanova, que ya tenía casi 60, conoció a ese chico. Y el chico no conocía la historia y Casanova, por supuesto, no se la reveló. En Casanova renacieron nuevas esperanzas. Escribió en una libretita del muchacho su nombre y rogó que transmitiera sus saludos a su madre y suplicó que ella le escribiera, pero nunca obtuvo respuesta. Este es el final de la historia. Casanova tiene muchos defectos, pero una virtud es que sus memorias se nutren casi siempre de fracasos, de mujeres que lo olvidaron, de otras cuyo amor no pudo conseguir, de rechazos. Casi siempre cuenta estas cosas. Y lo revela también como un buen enamorado, la persistencia. El buen enamorado es persistente. El buen amante también lo es, ¿no? Es el tipo que tiene un amante nueva cada día, no es Casanova. Casanova ha tenido muchos amantes, pero el recuerdo de todas ellas, o de casi todas ellas, lo acompañó hasta el fin de la vida. Y es de buen enamorado mantener en el corazón el nombre y el aprecio, la impronta de todas las mujeres que a uno lo amaron. Yo que aspiro, yo soy solamente un aspirante a buen enamorado, nada más. Pero todavía recuerdo con muchísimo amor, muchísima intensidad, a mujeres que se fueron de mi vida cuando yo era un niño prácticamente. Y sin embargo, cada tantas noches acude a mi recuerdo el nombre de aquellas muchachas, algunas de las cuales ni se acordarán de mí, o no, mi nombre se les habrá borrado de la memoria, o a lo mejor nunca lo supieron. Pero quien me quiso alguna vez estará siempre conmigo. Eso es lo único que puedo decir, ¿no? Lástima, pobre Luisón, que casi por una broma que le hicieron, decirle a Luis, preguntarle cómo anda la vieja, es una gracia, y sin embargo le costó su permanencia en Palacio. De todos modos no le fue mal. Emocionó la discoteca y el discotecario se emocionó mucho con este detalle, ¿no? De que el rey, después de todo, no permitiera que nadie se burlara de sus amantes. Eso también está bien. Escucharemos entonces, ya que el discotecario estaba impresionado, la vieja. Ah, está bien. La vieja se llama, es una chacarera que los hermanos Díaz compusieron pensando en la Pompadour. ¿Sí? ¿Es así? En realidad no estoy seguro. Ah, no, pero conviene a los intereses de este programa.